Es fundamental entender que nuestra provincia pone a disposición de todos los misioneros la mayor tecnología en lo que hace a la terapéutica para los pacientes oncológicos, así también como para todos, pero específicamente hablando de las personas oncológicas en el sector público. Desde el Instituto Misionero del Cáncer, en lo que hace a las drogas utilizadas, provistas el 100% en la terapéutica por parte del Estado provincial. En lo que hace a la tecnología, quimioterapia, radioterapia, también el 100% por el Estado provincial. El trasplante de médula ósea, que no es una cuestión menor, hoy lo hacemos en nuestra provincia, también con suma responsabilidad y aporte del gobierno provincial. Le sumamos la atención médica domiciliaria a las personas oncológicas, como también a otras, hablando de los programas oncológicos. Y ahora vamos un poquito más allá, que es dotar de confort y de necesidades mínimas para disminuir un factor de trauma psicológico que muchas veces se agrega a lo que es su enfermedad. Me parece que el programa de hoy engloba todas estas características y vamos hacia una sola unidad de trabajo incorporada en materia social del paciente oncológico. Lo decía el vicegobernador recién. No se puede perder una terapéutica por no conseguir pasaje colectivo. No se puede perder una terapéutica por no poder venir porque hay un déficit de transporte en algún lugar. Eso debemos resolver. Y debemos gestionarlo. Está también en la responsabilidad de los brazos de trabajo que tenemos en los 76 municipios de la provincia por parte de Salud Pública y por parte de los municipios. Por eso debe ser y debe continuar siendo un trabajo integrado entre todos. Hay un esfuerzo, los recursos están. Lo más importante, ahora viene el compromiso de las personas involucradas en el programa, del cual no dudo que vamos a tener su máximo esfuerzo por las características que los componen a ellos en su humanidad y en su calidad profesional. Pero no quería dejar de destacar estas cuestiones que me parece que son muy importantes, que es ver a la salud como un todo, no como una cuestión individual en un marco social complejo que vivimos ahora. Pero damos este paso en este tiempo difícil para también garantizar a las personas que hacen su terapéutica oncológica o aquellas a quienes se tienen que trabajar para un diagnóstico, que tengan la certeza de encontrar todas las herramientas en el Estado provincial para mejorar su calidad de vida. Uno se siente contenido, acompañado, cuando tiene algunos proyectos y encuentra una rápida y positiva respuesta. Muchas gracias, Oscar. La presencia también del Ministro de Salud, Oscar Alarcón, que puesta en conocimiento con esto, manifiesta su no solo apoyo, sino alegría y satisfacción por esto. Al jefe de Oncología, el Instituto Misionero del Cáncer, Ángel Anuncio, que también nos conocemos de hace tiempo, cuando nos entrevistamos y valoró mucho, porque no hay que olvidarse que nosotros perseguimos la definición de salud de la OMS, que es el bienestar biopsicosocial de una persona. Entonces, le agradezco también a Ángel, y bueno, la presencia del equipo, a la subsecretaria Guadalupe, Carmen es nuestra primera paciente, que fue realmente atendida por nuestro equipo y que tiene un testimonio que emociona. Les aconsejo ver el video, que es hermoso. A mi amigo Daniel Burietti y a mí, la doctora Eliana Díaz, que son los motorcitos
de esto para hoy, mañana y espero que para siempre. Y bueno, Aide Bernal, la jefa también en materia infantil, porque esto es abarcativo a toda la población. Y cuesta ser un poco funcionario en esto, sino yo creo que esto es un sueño cumplido. Pero hablo más como persona, como médico, llevo más de 32 años de profesión y he vivido mucho y no he vivido esto nunca. Es la primera vez que yo vivo esto y por suerte vivirlo dentro de un gobierno que piensa en la salud de las misioneras y misioneros es lo que uno se encuentra el porqué de esto, que tiene un contenido social, porque eso es importante. Esto vamos a trabajar en lo social. Por eso creo que se le acercó a los periodistas lo que tenemos en esto. Y yo les puedo asegurar, esto lo puede decir el doctor D'Annunzio, que un gran porcentaje de lo que llamamos los médicos a la adhesión del tratamiento del control no se realiza por cuestiones sociales. No es que no lo hacen porque no quieren, o incluso no es una cuestión de económica, no es una cuestión de dinero, sino porque falta una contención social. Y esto es el motivo de este programa. Es realizar, es acompañar a todos aquellos pacientes oncológicos para que puedan cumplir en tiempo y forma su control y su tratamiento. Y hacer las condiciones familiares, ejemplos, Carmen es una de ellas, que no tenía las condiciones para hacerlo y gracias al equipo que la contuvo, hoy puede realizar su tratamiento. Y espero que Carmen se multiplique en miles de misioneras y misioneros que puedan acceder a la consulta. Por eso, cuando nos entrevistamos con el doctor D'Annunzio, con nuestro equipo, le dijimos, vos preocupate por la parte médica, dejanos a nosotros por la parte social, que vamos a encargarnos de que así sea. Y yo creo que él sintió la misma satisfacción que cualquier médico, porque muchas veces cuando tenemos una consulta nos da mucha pena que un paciente no pueda cumplir su control, su seguimiento, su tratamiento por una cuestión ajena a ella misma. Por eso el gobierno de la provincia de Misiones, a través del gobernador, hoy se va a hacer cargo por un simple mecanismo, que es comunicar. Vamos a tener una oficina cuando se inaugure el Instituto Misionero, al lado de los 5 consultorios de oncología, para que estos pacientes no tengan que caminar de 5 pasos, sino inmediatamente los vamos a atender ahí socialmente y vamos a tratar de solucionar sus problemas. Que por eso, si ustedes leen un poco todo esto, el gobernador hoy tuvo la idea que realmente enriquece este programa, que es la incorporación de la aplicación Misiones Digital, para que tanto el paciente y como su grupo familiar puedan incorporar a través del Ministerio de Gobierno la ubicación y podemos llegar a desarrollar todavía más control, y sobre todo a nosotros siempre nos gusta decir a los médicos, más que un control es un cuidado. Para nosotros es un momento histórico desde el punto de vista que un gobernador y vicegobernador, médicos, ambos, tomen las riendas en este punto, ¿no? Que para nosotros es súper importante. Lo que hablamos muchas veces, los pacientes tienen la posibilidad de ser bien atendidos, pero todo el contexto social interrumpe a veces o aumenta el estrés para llevar al tratamiento. Y muchas veces esos tratamientos son curativos. Para nosotros son pérdida de vida. Y tener una oficina, que es lo que venimos trabajando, tener una oficina dentro del Instituto Misionero del Cáncer, que abarque, que nosotros los médicos detectemos a aquel paciente vulnerable, ¿sí? Y inmediatamente hacer un circuito coordinado entre las dos partes, aparte del equipo de vicegobernación con los médicos, para poder detectar aquellos pacientes que,
que tengan dificultades para acceder al tratamiento o en algún momento de cualquier índole, ¿no es cierto?, desde el punto de vista social. Entonces, eso es un capítulo que disminuye el estrés completo a la familia durante el tratamiento, ¿sí? Lo que vivimos esto, yo lo viví con mi papá también, la ayuda que nos dieron o que les damos a los pacientes que requieren en ese momento, no se olvida nunca más, ¿sí? Esos hijos que son los hijos de los pacientes, la familia, que son testigos de una ayuda del Estado directo, porque esto es una ayuda directa desde el consultorio, eso no se olvida nunca más. Quedan a recuerdo para siempre de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, me parece muy importante esta iniciativa para nosotros, como decía el vicegobernador, ocuparnos de la parte médica y tener la tranquilidad de que la parte social va a estar resuelta, directamente es un trabajo en equipo único para nosotros. Es una gran oportunidad para el hospital, para nuestra institución, y no solamente ayudarlo de todo punto de vista, sino optimizar los circuitos del interior, los municipios, tener un eje integrador que pueda fortalecer aquellos circuitos que fueron quedando apagados por alguna circunstancia, y entonces es una onda expansiva de mejoría de toda la provincia, porque los pacientes vienen de todos los rincones de la provincia, o sea, nuestra atención está centralizada prácticamente en la oncología, entonces es un plan que llega a todos los rincones de la provincia. Así que muchas gracias con la doctora Bernard, que lleva muchos años atendiendo a pacientes oncológicos, la gente de pediatría también, la doctora Haas en El Dorado, para nosotros que estamos frente a estos pacientes, es un orgullo poder tener esta oportunidad.